Muy buenas tardes a todos los amigos del Caribe colombiano. Bienvenidos a Bolívar para todo el mundo. Somos el Bolívar primero y estamos listos para trabajar con alegría y dedicación por nuestro departamento de Bolívar. El señor gobernador, el doctor Vicente Blelescaf, trabaja sin descanso para mejorar la calidad de vida de todos los bolivarenses. Y hoy, en nuestro espacio institucional, estamos listos para compartir con ustedes las mejores noticias para la región Caribe. Sean todos bienvenidos. El Bolívar primero trabaja arduamente por un territorio y una educación más inclusiva en nuestro departamento, a través de la atención a estudiantes en situación de discapacidad y talentos excepcionales. Aquí en Bolívar, primero es la inclusión. Por un territorio y una educación más inclusiva, la Gobernación de Bolívar, a través de su Secretaría de Educación, continúa prestando acompañamiento pedagógico de sensibilización y dotación para el fortalecimiento institucional en la atención a estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Gracias a ello, hoy Shirley, Giovanni, Rubén, Gustavo y Miguel, estudiantes con discapacidad audiovisual de la institución educativa Buena Esperanza de Turbaco, recibieron un computador con tecnología especializada para su proceso formativo. Esto se hace en el marco de la estrategia Aulas Inclusivas a través de un equipo interdisciplinario que incluye docentes de apoyo, intérpretes de señas, modelos lingüísticos, tiflólogos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros. En Bolívar, primero la inclusión. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Con gran alegría los saludo y en esta oportunidad desde San Pablo, sur de Bolívar. Jairo, Gloria, Natalia, televidentes de nuestro canal regional Telecaribe. Hoy tuve una oportunidad maravillosa que quiero compartir con ustedes. Hoy vine a dictar un taller de capacitación en habilidades de comunicación y oratoria a un grupo de personas de este municipio. Estoy a 18 horas de Cartagena de Indias. Calculen ustedes tanto tiempo que recorrimos para llegar hasta aquí. Pero con gran alegría hoy quiero decirles que me llevo los mejores recuerdos de San Pablo. Y esto fue un poco de lo que pasó en nuestro país. Sabía acerca de cómo expresarme, cómo ser con los demás, la comunicación, la expresión, eso tiene mucho que ver de uno expresarse con las demás personas para que le entiendan a uno y ser uno entendido. Me llevó mucha alegría porque la verdad disfruté mucho el taller, me encantó el taller, me fascinó todo lo que tiene que ver referente al tema. Podríamos decir que va de mano como con la psicología y con trabajo social, entonces me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo bonito de San Pablo? Yo llegué como de visita a San Pablo y mire, tengo 30 años de vivir aquí porque San Pablo no es como lo tildan por otras partes, sino que San Pablo es cultura, es amor y es la gente se amaña en San Pablo. Tenemos una mala imagen, pero no es así como San Pablo lo denomina. La verdad que yo como líder le aprendí mucho de ti, Carol, y todo eso se lo voy a transmitir a las personas con las que convivo en mi casa, porque tengo hijos, adolescentes, niños, tengo 5 hijos de todo tamaño, 2 nietos de mi hija de 20 años. Me llevé la mejor enseñanza de ti, Carol.
nosotros desde ICULTUR es importante mostrarles a ustedes que la cultura es primero para nosotros y que las cosas bonitas que aquí pasan también merecen visibilidad. Por eso les preguntaba de todo lo que pasa en sus corregimientos, en sus veredas, lo que aquí en San Pablo de pronto muchos desconocemos, porque en mi caso es mi primera vez aquí. Así que, compañeros, yo quiero invitarlos a que conozcan San Pablo, una tierra llena de gente maravillosa. Aquí dejo nuevos amigos y de regreso a casa les tengo bastante información de nuestro departamento de Bolívar, como siempre en positivo por nuestro canal regional Telecaribe. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense, compañeros. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hoy en Bolívar para todo el mundo les mostraré un lugar ubicado en pleno corazón de San Jacinto, un museo comunitario que cuenta con piezas de más de 2000 años de antigüedad. Alisten sus cinturones porque conoceremos un espacio lleno de cultura, magia y tradición. Esto es Bolívar para todo el mundo, donde la cultura es primero. El museo comunitario es una experiencia única. De San Jacinto es un espacio construido para la gente. Hace 5 años nosotros tuvimos un acercamiento con la comunidad donde se hicieron 42 asambleas populares. De esas asambleas populares salió qué quería ver la gente de San Jacinto y la región de los Montes de María en este espacio que consta de 5 salas donde se cuenta una historia que va de 4000 años antes de Cristo hasta el presente. Podemos ver todo lo que las artesanas pidieron que se encuentra ahí. Por ejemplo, ellas querían ver un rancho en la sala de ellas. ¿Cómo hacíamos un rancho? ¿Qué poníamos en ese rancho? Pusimos una gigantografía que es el espacio de ese rancho donde ellas trabajan. Ahí lo pueden ver, una imagen bien hermosa donde está toda la labor artesanal que hacen ellas en ese espacio, en cada una de las casas de San Jacinto. Espaldas el Hospital Universitario del Caribe. En este hospital recayó la mayor responsabilidad de los pacientes COVID-19 durante los momentos más difíciles de la pandemia. El Bolívar primero se comprometió y entregó los pisos 9 y 10 en tiempo récord para su reparación y dotación. En este 2021 hace lo propio con el piso 8 para que al fin el hospital quede al 100%. En Bolívar primero es la salud. Bueno, en el día de hoy queremos hacer un gran anuncio que va a beneficiar a todo el departamento de Bolívar, que es la habilitación de todos los pisos del Hospital Universitario. Cuando inició esta pandemia, de la mano del señor Superintendente de Salud, el doctor Paga Arizabal, en tiempo récord logramos recuperar el piso 9 y el piso 10. En 60 días, calendario, lo que parecía un sueño lo logramos. Y en esos dos pisos hemos logrado salvar un gran número de vidas del departamento de Bolívar, del departamento de Magdalena, del departamento de Cesar, de Sucre. Hoy, gracias al trabajo articulado de la superintendencia, de la mano de la gobernación del departamento, vamos a recuperar un nuevo piso. Con esto estaremos rescatando los 10 pisos del Hospital Universitario del Caribe, el hospital referente de todos los bolivarenses. Esto es otra cosa hoy en día. Esto antes era ruinas, esto daba tristeza. Pero hoy en día tiene unas instalaciones
hermosas, acogedoras, funcionales, limpias, que sorprenden a los visitantes. La satisfacción es total. Yo personalmente, como médico especialista, encuentro que ese apoyo fue vital para poder dar respuesta al desafío de la pandemia. Yo creo que no hubiéramos podido hacer un buen trabajo sin ese apoyo. Entonces, la satisfacción es total. Y no solamente para la pandemia, o sea, quedó una herencia o un legado que hoy en día lo estamos viendo que le sirve a toda la comunidad bolivarense, de la costa, de Cartagena. Entonces, es invaluable, invaluable ese aporte que ha hecho la gobernación de Bolívar. 2020 marcó una época difícil para el mundo entero. La pandemia del COVID-19 se llevó a muchos de los que amaban. Sin embargo, desde la gobernación de Bolívar, el trabajo fue incansable para que los bolivarenses pudiesen tener una buena atención en salud para afrontar la enfermedad, y en tiempo récord, el gobernador Vicente Blelescap logró entregar los pisos 9 y 10 del Hospital Universitario del Caribe completamente recuperados y dotados. Con la gestión que nosotros podemos ver en este hospital, la gestión del Bolívar Primero, podemos ratificar también que la salud en Bolívar también es lo primero. En Bolívar Primero el campo. Somos privilegiados de contar con tierras fértiles a lo largo y ancho de nuestro departamento para que nuestros campesinos lleven los mejores productos de Bolívar a tu mesa. Mi nombre es Rodolfo Herrera Ibáñez. Tengo aproximadamente unos 25 años sembrando yuca, ñame, maíz, principalmente la yuca, que es un cultivo básico para el campesino. La yuca a mí me contribuyó a educar a mis hijos, a hacer mi casa, a hacer esta horita que usted ve aquí. Eso se debe a la yuca. No nos falta nada aquí mismo. De aquí mismo sacamos todo. La yuquita siempre nos ayuda para todo. De así, no la como en un plato de yuca, vea, vivo mal. Sí, señor, con esto me sostengo yo todos los días. Si no hay más nada que comer, es yuca, como yuca. Nada, así ya con un tinto me la como y estoy. Eso está fuerte, eso está como un rifle. Directo. Nuestro municipio es un municipio productor de yuca. Diariamente salen para el mercado de Basurto aproximadamente 200 a 500 bultos de yuca diario. Más del 90% de los pequeños productores de Villanueva siembran yuca. Aquí en Villanueva tienen que tener más de 1.500 hectáreas sembran yuca. Esta yuca se da muy bien en estos suelos. La yuca en estos suelos de Villanueva se dan perfectos, unos suelos altos para ese cultivo. Cada vez que pueda metería yuca, ¿por qué? Porque la yuca es muy productiva y le da muchas cosas a uno. Una siembra tradicional, como lo que hacen pequeños productores en esta región. Se desmonta, se despalita, se ahoya, se busca el cangle. Más o menos de 20 centímetros y eso es lo que se siembra. Comúnmente con la yema para arriba. Lo que se quiere es que se comercialice bien, que los precios en el mercado se le den. ¿Qué queremos hacer nosotros, la cadena productiva? Producir, transformar y comercializar nosotros mismos, ¿cierto? Llevar el producto nosotros directamente a los mercados. Pues el intermediario compra la yuca y la vende él más cara que el mismo campesino. Entonces, por eso es importante que también se tengan en cuenta los mercados campesinos que llaman en la ciudad donde se obtienen los productos y lo vende el propio campesino. Lo que sí va a ganar el intermediario se lo gana él a mejor precio porque lo vende directamente él. Ojalá Dios quiera y... Y de otra parte le den más salida a la yuca para que el campesino se ayude más. Que sus ingresos mejoren, para que su calidad de vida mejore también. Que nos compre, porque la yuca es una yuca de mucha calidad hoy. Para que haya más consumo y de esa manera
mejores ingresos para los que la cosechan. Para que el campesino se quede en el campo produciendo yuca, porque es un cultivo de mucha rentabilidad. Entonces, yo defiendo la yuca como un cultivo próspero y de cualidad buena para la alimentación. No, yo me muero con la yuca, yo me voy con la yuca, hasta el final de mis días. Mi corazón se alegra con emoción cuando escucha el repicar y el sonar de los tambores. Mi corazón quiere salir a bailar. Si oye las gaitas. Desde el Bolívar Primero, estamos conectados contigo a través de nuestras redes sociales. Visítanos y entérate de las maravillas que tiene este mágico departamento. Pero sobre todo, ayúdanos a compartir nuestros contenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas a decir? Trillando arroz. Trillando vida. Y sigue viviendo. El maíz vive. Macayepo vive. Hombre, don Jaro, mira, aquí estamos con el futuro de Macayepo, porque yo sé usted qué quiere ser cuando sea grande. Capitán de la Armada Nacional. ¿Y usted? Futbolista. ¿Y usted, compadre? Futbolista. Ajá, y este el hombre. Acá. Médico. Estamos en la vía más importante que se va a construir en el departamento de Bolívar, la vía que comunica el norte con el sur, Morales con Cimití, más de 40 kilómetros. Vamos a ser testigos, que va a permitir reducir los tiempos de movilidad, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y sobre todo alcanzar un Bolívar Primero en competitividad. Todo el mundo nos beneficiamos, esta es una vía extraordinaria. Muchas competencias, ha ganado siempre quedo de segunda o siempre quedo de primera y he metido todo el corazón que yo quiero. Ay, qué linda, Sarita. Bueno, necesitamos que sigas metiendo tu corazón por el departamento. El Bolívar Primero dice no a la violencia sexual contra nuestros niños y niñas del departamento. Es un no rotundo a cualquier tipo de violencia que vulnere los derechos de nuestros pequeños. Aquí, en Bolívar Primero los niños. En Bolívar Primero escuchamos a nuestros niños y niñas. Nuestro principal objetivo es propiciar las acciones pertinentes para que ellos tengan un óptimo desarrollo social, físico y mental. Por lo tanto, rechazamos toda acción que atente contra la integridad de nuestros pequeños y unimos nuestras voces para decir junto a ellos no más violencia sexual contra nuestros niños y niñas. Los niños y las niñas de Bolívar hoy nos convertimos en superhéroes con escudos que guarden nuestros cuerpos de todos los villanos que quieran tocarle. Queremos pintar un mundo de colores donde reinen el amor y el respeto. Anhelamos que entonamos un canto de esperanza para que nuestro futuro
está lleno de alegría y de sueños realizados. Cuidaremos nuestro cuerpo como un tesoro valioso de cualquier pirata que quiera tomar algo que no le pertenece. Todos los niños y niñas de Bolívar queremos crecer un territorio amigo donde seamos queridos, protegidos y escuchados. En nuestro país, cada día podemos observar el incremento de las cifras de abuso sexual infantil. Pero hoy afirmo mi compromiso de trabajar arduamente para la prevención de este flagelo que azota nuestra comunidad. Uno mi voz a la de cada uno de nuestros niños y niñas que dicen no a la violencia sexual infantil. Porque en Bolívar la protección integral de nuestros niños es primero. Gracias por cumplir esta gran cita con nuestro programa Bolívar para todo el mundo. Para finalizar, quiero dejarlos con nuestra gran artista bolivarense Petrona Martínez, recientemente nominada al premio Grammy Latino por su álbum Ancestras, interpretado por mujeres del continente con canciones de Petrona. A nuestra maestra, un abrazo, cariño y admiración. Y ustedes y yo seguimos conectados de Bolívar para todo el mundo. Fue la primera canción que salió de mi mente. Y yo tenía una puerca que parió 7 lechones y le di un lechoncito a cada uno de mis hijos, la niña y el niño. La vi, lo vi de venir el niño adelante y la puerquecita atrás. Ron con la niña puesta, ron con la niña puesta, ron con la niña puesta.
Con el mismo.